Es una actividad que por muchos años ha permitido la transacción entre comerciantes y sus clientes, asegurando que encontrarán lo que buscan. Se trata de la tradicional Feria de las Pulgas que se instala en Avenida 11 Oriente de Talca, una cuya continuidad dependía de la decisión del gobierno regional. La respuesta fue satisfactoria. Estuvimos conversando el tema del cierre, de la autorización de los cierres y la apertura de las calles para que ellos sigan funcionando a contar del 9 de octubre. La verdad es que nosotros desde el gobierno regional tenemos toda la voluntad de trabajar en equipo con nuestro alcalde, con todos los dirigentes de la comuna de Talca, y particularmente esto nos va a permitir fortalecer el emprendimiento y el trabajo que se viene haciendo durante mucho tiempo con los feriantes de la Feria de las Pulgas. Tras un encuentro sostenido entre las autoridades y dirigentes de los 7 sindicatos que los agrupan, se concretó un acuerdo que favorecerá a estas personas, las mismas que cada sábado y domingo esperan generar recursos con sus productos y servicios. Nosotros estamos felices, gracias a Dios, la gobernadora quiere trabajar con nosotros, por eso estamos felices, porque nuestro alcalde en realidad ya estábamos bien trabajando con él, y ahora que ella llegue también a apoyarnos a nosotros, realmente nos sentimos en confianza con ella, realmente se nota que quiere trabajar con nosotros y apoyarnos. Nos otorga la tranquilidad para nuestros socios de que vamos a poder seguir trabajando en el lugar, que se va a actualizar nuevamente el permiso para trabajar sin preocuparnos de que nos vayan a sacar, de que podamos ir a otro lugar. El gobierno regional tenía la potestad de autorizar el uso de la calle para sus operaciones, lo que fue garantizado. El municipio, por su parte, se comprometió a activar medidas de mitigación vial y de seguridad, además de estrategias sanitarias a raíz de la pandemia. No solamente nos ha apoyado la iniciativa, sino que también hoy día a mantener esta Feria de las Pulgas, que es tan importante para alrededor de 900 familias. Así es que yo creo que muy contento. También creo representar el sentimiento de los dirigentes y también de todos los feriantes. Esto es muy importante, toda vez que hemos tenido dos años muy difíciles, muy críticos producto de la pandemia. Han sido duramente golpeadas y yo creo que esto les permite tener la tranquilidad de poder trabajar, tener la seguridad de que las calles van a estar a disposición para que ellos puedan realizar sus actividades. De esta forma, los feriantes quedaron tranquilos y podrán mantener su ubicación habitual en Avenida 11 Oriente, entre 5 y 10 Norte. Allí han podido cautivar a sus clientes y a los vecinos del sector norte de la capital regional. El acuerdo entra en vigencia a partir de este sábado 9 de octubre.